Hola amigo, bienvenido a un estudio más de la serie de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church, y desde Odessa, Texas, te envío mi más cordial saludo. Hola, ¿cómo estás? Vente conmigo, vamos a leer desde la nueva versión internacional esta tarde y vamos a leer hoy en el capítulo número 5 de esta serie. Y este es el episodio número 8. Si tú no te has conectado antes, te invito a que revises nuestros canales de transmisión y quizás tienes la oportunidad de ver episodios del 1 al 7. Pero si no, arráncate acá con nosotros. Este es el episodio número 8 de la serie de Romanos y leemos en la nueva versión internacional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guíanos, Señor. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Empecemos por acá. Quizás si tú recuerdas, si has estado estudiando conmigo, sabes que hemos estado revisando el concepto de la justificación por la fe. Lo que significa que para estar a cuentas con el Señor Dios no tenemos que hacer nada para merecer ese perdón. Esto es una de las cosas que más trastorna a la gente pensar, porque muchos tienen la idea de que para ponerse a cuentas con el Señor la gente tiene que hacer algo. Algunos incluso piensan, bueno, si tal vez me quito la vida, ¿verdad? Tal vez Dios me perdona. Otros dicen, no, yo voy a dejar que me voy a hacer un mártir a manera de que me perdone Dios y tal vez a través de mi muerte otros, ¿verdad?, también son perdonados. Otros lo miran desde el punto de vista económico, dicen, yo voy a dar todo a Dios y a la iglesia y así yo me pongo cuentas con el Señor. Y así otros piensan en sacrificios, etc. Hemos discutido todo eso en los episodios anteriores, por eso te invito a que lo revise. Pero el caso es que para estar a cuentas con el Señor lo único que se necesita es fe. Fe es todo. Ahora, ¿cómo es que funciona esta fe? Esta fe funciona de modo que cuando nosotros estamos perdidos en nuestros pecados y oímos la predicación de la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a visualizar claramente, por medio de la fe, que no tenemos que hacer absolutamente nada más que aceptar que Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados. Por supuesto, Él espera que haya un cambio de estilo de vida, pero lo importante es que recibamos nosotros al Espíritu de Dios, recibamos ese perdón y que tengamos la fe para creer que está hecho. Esta fe, sabes, te va a introducir a algo muy hermoso, que es vivir en paz con Dios. Vivir en paz con Dios es la cosa más necesaria que cualquiera puede tener. Tú sabes que, por ejemplo, hay personas que muchas veces terminan relaciones sentimentales o de trabajo o de negocios o simplemente se van a vivir a otra casa, y cuando uno les pregunta, ¿pero por qué?, la respuesta que le dan a uno es que necesito paz. Lo que yo necesito es paz y tranquilidad. ¿Cuánto más necesitas tú la paz de Dios? Y esta paz de Dios va a venir a ti cuando por fe recibas la misericordia, la dicha del perdón de tus pecados en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es una cosa que la gente en general no lo considera que tenga sentido. Bueno, es que no se trata de que la gente le encuentre sentido. Se trata de que así le place a Dios perdonar a la gente. Fíjate, a Dios le place, le causa placer y satisfacción perdonar los pecados simplemente porque la gente tiene fe para creer que Él puede hacerlo. Pero qué cosa tan difícil para la gente tener esta fe. Ahora, una vez tú tienes esta fe
y experimentas la paz de Dios y estar a cuentas con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Tú te vas a introducir a un campo que se conoce como la bendición de la gracia de Dios. ¿Qué es la bendición de la gracia de Dios? Bendición es una palabra que puede tener varios significados, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que le dice a los hijos, a la hija, hija, tienes mi bendición para casarte con fulano. Un tío que le dice al sobrino, sobrino, tienes mi bendición para iniciar tus negocios, ¿verdad? Pero la bendición de la que estamos hablando acá es una bendición que proviene de Dios, que es una autorización, una aprobación que viene del cielo, del autor y consumidor de la fe, del dueño del universo, que le dice a uno, tú tienes mi visto bueno. Esa bendición de la gracia de Dios es el resultado de estar a cuentas con Dios, es el resultado de que tuviste fe, creíste que Jesús murió por ti. ¿Me entiendes? So, mira los pasos, pues. Estando perdidos en nuestros pecados, por fe recibimos el perdón. Porque la fe nos introduce ¿a qué? A tener paz con Dios, estar a cuentas con Dios. Entonces ahora estamos bajo la bendición de la gracia de Dios. Y esto te produce un gran placer. ¿Por qué? Porque tú ahora sabes que vas a estar experimentando la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es algo que tú puedes vivir todos los días, si tú lo logras comprender como debe ser. Un día en la presencia de Dios, en el trono celestial, veremos la completa plenitud de la gloria de Dios. Pero hoy por hoy puedes tú experimentar la gloria de Dios en tu propio corazón. El Señor Dios alrededor tuyo, que tú estás bajo esa cobertura de la gloria de Dios y tú sientes la presencia del Señor y tú sabes que Él está contigo y es como vivir en gloria, la gloria de Dios contigo. Todo esto por el resultado de que la fe que te hizo creer que Jesús te perdona los pecados, esa fe que te pone a cuentas con Dios y te da la paz de Dios, esa fe que te lleva a vivir bajo la bendición de la gracia de Dios y ahora estás gozando, estar en la gloria del Señor todo el tiempo. Y eso te permite que a través de los problemas que enfrentes, tú no pierdas la paciencia, sino que al contrario, tomes fuerza y perseverancia y valor. Y todo eso solo demuestra qué tan fuerte tú te has hecho. Y ahora que ya estás bien fortalecido, ocurre que el Espíritu Santo te da tanto de sí mismo, que tienes tanto amor, que tienes una esperanza tremenda, que las cosas van a caminar bien para ti. Qué hermoso es esto, pero seguimos leyendo. Mira, ahora el verso 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Mira, el Señor Dios te ha amado siempre. Y Él dio a su Hijo Jesús. Mucho antes de que tú estuvieras acá, mucho antes de que empezaras a vivir esa vida pecaminosa. Porque Él te ama. Te amó, te ama y te va a amar. Y cuando tú vivías así, en esos pecados, y vivías lejos del Señor en oscuridad, y el Señor Dios te perdonó, fíjate, porque Él pagó el precio en la cruz, el Señor Jesús. Por medio de la fe, un día que estabas tú todo sucio de pecado, por medio de la fe viniste a la salvación y el Señor te rescató. Entonces, por favor, escucha esto. Si el Señor te rescató cuando estabas todo sucio en el pecado, si el Señor te demuestra cuánto amor te tuvo cuando tú vivías lleno de pecado, imagínate ahora que ya estás en el reino, cómo Él no te va a proveer las cosas que tú necesitas. Pero todo esto es el resultado de la fe, porque tú creíste que Jesús te podría perdonar de los pecados solo por recibirlo en tu corazón y porque estabas arrepentido y que querías una nueva vida y empezaste a dar los pasos de fe en el cambio. ¿Te das cuenta? Pero si Él hizo eso antes, cuando tú vivías tan mal, imagínate ahora que estás acercándote más y más al Señor, con todos y los altos y bajos que tienes y tus debilidades y pecados.
De todas maneras, el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, tan real. Él te va a levantar y te va a ayudar a través de las dificultades que experimentes. Seguimos leyendo, verso 10. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y eso te ha introducido a una dimensión en donde tú eres ahora amigo de Dios. Amigo de Dios. No enemigo como fuiste en el pasado. Tú viviste en la oscuridad, pero Él te introdujo a la luz. Eras enemigo de Dios, ahora tú eres su amigo. Y como resultado de todo esto, tú vives ahora una vida diferente, con una cantidad de gozo, con una cantidad de esperanza, con una cantidad de gloria y amor, bajo la bendición de la gracia de Dios, con paz con Dios. Que tu vida es totalmente distinta. Ahora, es posible que en este momento haya alguien que me está escuchando que diga: pues yo nunca he experimentado eso. Yo no sé ni de qué estás hablando. A ver, ¿de qué estás hablando tú? Para mí estás hablando en chino, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Pues lo que te estoy diciendo es esto. Hay muchas bendiciones que tú puedes experimentar cuando tú das el primer paso. Y el primer paso es simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por ti y que no tienes nada que hacer para recibirlo en tu corazón. Nada. Solo creer. Ese es el precio a pagar. Tú crees que Jesús murió por ti. Tú crees que su sangre te limpia de todo pecado. Tú crees que Dios te ama. Tú crees que Dios tiene el poder de salvarte, perdonarte, transformarte, renovarte, hacerte una nueva persona, cambiar todas tus circunstancias y darte un panorama lleno de esperanza para el futuro, para ti y tus descendientes y todos los que tú amas. Dios tiene el poder de hacer todo eso, mi hermano. Tan solo por abrir el corazón y dejarlo a Él morar en ti. Los cambios vendrán. Yo sé que tú dices: es que no, mira, yo tengo muchas cosas que están no muy bien en mi vida. Me voy a organizar bien, voy a cambiar y después regreso. No, esa no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es que ahora mismo tú simplemente abres tu corazón y dices: yo quiero experimentar ese perdón. Entonces dices conmigo: Dios mío, perdóname y recíbeme. Yo abro mi corazón de par en par, ven a morar en mí. Yo creo en Jesús. Ven a mí, Espíritu de Dios. Y te digo que la gracia y la misericordia de Dios vienen a tu corazón. Ese es el primer paso. Lo demás, los cambios que anhelas y esa nueva vida y todo eso bueno que Dios tiene para ti va a venir cada día, paso a paso, una cosa a la vez. No te preocupes por eso. El primer paso está dado. Qué bueno que le diste tu corazón al Señor. Mi hermano, mi hermana, en el Señor Jesucristo, gracias por escuchar. Te veo la próxima semana por acá.